Un saludo para todos y bienvenidos a este nuevo video de tu canal Emprende at Home. Hoy les traigo el desempaquetado de esta grapadora de la marca Ubermic. Es para trabajo pesado. Dice que tiene unas características muy importantes y es que esta grapadora viene hecha completamente metálica porque es para trabajo pesado, como lo dice acá. Además de eso, vemos que esta grapadora viene aquí con un ángulo de inclinación. Este ángulo es para que podamos llegar a esos lugares biselados y allí poner las grapas. También dice que viene acá en esta parte de arriba con un quitagrapas incorporado. Este que está acá nos ayuda a quitar las grapas. Se lo metemos por acá. Y sacamos la grapa con esto. Se nos ayuda a sacar las grapas con esta parte de acá. Además de eso, viene con este clip para sujeción, para colocarle a nuestro cinturón. Allí viene con el clip. Este, digamos, la palanca que acciona la grapa, esta que está aquí. Y también viene con este interruptor, que le llama este rojito que usted está viendo aquí, que es un interruptor de potencia de alta y baja. Entonces aquí vemos que tiene el signo más para alta y el signo menos para baja. Además de eso, vemos, bueno, que por este lado encontramos el accionamiento para colocar la grapa. Este es el compartimento. Aquí viene con una palanca que usted la presiona los dos lados y sale la palanca. Entonces vemos que este compartimento que está aquí es para colocar las grapas. Pero esta grapadora no solamente coloca grapas, sino que también al mismo tiempo coloca clavos. Claro que no son clavos muy grandes, pero si usted mira la caja, encontramos que en la caja no aparece. Solamente dice que es grapadora, pero cuando ya vemos las especificaciones de las grapas que utiliza, también encontramos que es compatible con clavos. Entonces, fíjese, es una grapadora y una clavadora al mismo tiempo. Claro que esto es manual y es para clavos pequeños. Ahorita vamos a verla funcionando. En este compartimiento colocamos, estas son las grapas. Ya les voy a decir cuál es, de qué capacidad soporta de grapas, y se mete de allí. Cuando haga clip, ya quedó ya lista para trabajar. Entonces por acá la colocamos y ya queda nuestra grapa. Entonces vamos a ponerlo en el más suave, que es en la mitad, aquí en menos, para colocar la grapa. Miren, la dejan ahí arribita, pero vamos a ponerla en más. Y ya vemos que hace que penetre más. Entonces aquí es más y aquí es menos. En menos la deja más salida y más la deja más adentro. Entonces allí vemos. Ella es compatible entonces con qué grapas. Es compatible con grapas T50 y 140 de los siguientes tamaños: 9, 16 pulgadas, media pulgada, 3 octavos de pulgadas, 5, 16 pulgadas y 1/4 de pulgadas. Allí en el recuadro se los estoy mostrando. Y aquí están sus equivalencias en milímetros: 14, 29 milímetros, 12, 70 milímetros, 9, 53 milímetros, 7, 94 milímetros y 6, 35 milímetros respectivamente. Pero aquí es donde está algo que no sabía, ¿no? Y era que es compatible con clavos. Clavos 18GA de 5 octavos y de media. Y en sus equivalentes en milímetros de 15,88 milímetros y 12,70 milímetros. Entonces vemos que es una grapadora y al mismo tiempo es clavadora. Entonces ya vimos cómo se le colocan las grapas. Y tiene algo, y es que este sistema hace que no se atasquen las grapas. Y vemos que estos son los clavos. Miren, estos clavos son de la misma marca, de 16 milímetros, pero también le quedan estos clavos que son también de media
pulgada, que son estos clavos de aquí, de media pulgada. Vamos a ponerle los clavitos. Entonces aquí vemos en la parte de adentro, vemos que hay una línea, como un espacio aquí en la parte lateral de este lado aquí, ahí donde van a ir los clavitos o las cabezas de los clavos. Entonces se coloca allí, en ese compartimento que está allí, y luego se cierra. Listo, ya quedaron los clavos. Entonces miren, ahí estamos en más y mete todo el clavo. Miren, ahí coloca nuestro clavo. Lo colocamos en menos, deja el clavo, no lo mete completamente. Aquí miren que sigue colocando el clavo. O sea, no lo mete completamente. Lo colocamos más, ya lo mete un poco más. Entonces vemos que es muy funcional. Tiene este gancho para colocar en nuestro cinturón en esta parte lateral y se puede cambiar para el otro lado. Se lo puede colocar aquí o lo puede colocar aquí. Entonces miren, esto es una herramienta muy útil al momento de trabajar la carpintería y también para tapizar muebles, ¿no? Nos sirve muchísimo esta grapadora y clavadora manual de la marca Ubermann. Bueno amigos, eso es todo. Si te gustó este video, yo te invito a que le des like, pero además de eso, te invito a que comenta acerca de lo que te parece esta grapadora y clavadora manual para trabajo pesado de esta marca Ubermann. Comenta, además de eso, compártela a tus amigos este video. Allí mismo te dejo en la descripción el lugar donde lo puedes conseguir aquí en Colombia, porque es económico, está costando aproximadamente unos 30 dólares aproximadamente, 30 o 25 dólares aproximadamente este equipo. Entonces ya sabes, si te gustó este video, dale manito arriba, dale like, porque esos likes nos ayudan muchísimo. Pero además de eso, si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestro canal de Emprende at Home, porque desde tu casa puedes realizar grandes cosas. Chao, chao.